Capítulo 13. El asalto de los bandidos. Eran los primeros días del año de 1918. Sucedió durante una turbulenta época. La revolución continuaba. Se habían cambiado los rumbos de la contienda, mientras la población seguía padeciendo las miserias de la guerra. Fue durante la mañana de un soleado día domingo. Las gentes de fuera bajaban al pueblo de Tuxpan para ir a las tiendas de raya a surtirse con las provisiones necesarias para una semana, 15 días o todo el mes. Mas por aquellos tiempos, los caminos estaban saturados de bandidos y asaltantes que, aprovechándose de la revolución, cometían infames fechorías en su nombre. Esa soleada mañana llegaron a Tuxpan unos bandidos para, por medio del terror, cometer los asaltos y los robos acostumbrados. 6 eran en total, y a todo galope bajaron por el camino real desde San Victoriano, gritando amenazas y tirando balazos al viento. Llevaban la mitad del rostro cubierto con un paliacate y bien armados iban los miserables. Cuando llegaron al pueblo, gritaban vivas para los caudillos de la revolución y con violencia exigían las ganancias en las tiendas y negocios, lanzando amenazas e intimidaciones a los propietarios, mientras las mujeres, presas de terror, corrían y se dispersaban por las empedradas calles, escondiéndose en las casas que más cercanas les quedaban.